Buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, vamos nosotros por la vida sin darnos cuenta que aunque estamos viviendo en el mundo, algunos ya empezaron a vivir en el paraíso o en esa vida eterna, porque están en comunión con Dios, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, como nos pasa muchas veces acá, que nos afanamos por la comida, nos afanamos sin darnos cuenta que la verdadera gloria y el poder de Dios se manifiesta en nosotros al alcanzar lo que hoy nadie busca. El mundo habla de tener más y de llenar los bolsillos, pero Dios habla de tener sino de ser en Él. Cuando nosotros vamos o entendemos que somos más que un estuche que tenemos hoy acá y que lo llamamos cuerpo, mire, y empezamos a comprender que el Espíritu es la eternidad, no, eso nos viene a alimentar de una manera diferente, donde el gozo, cuando entramos en comunión con Él y nos empieza a dar esos frutos, que es realmente lo que importa, la paz, el gozo, la justicia en el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos afanados por lo que vamos a comer, cuánto dinero vamos a tener, mire, nos empieza a robar nuestra paz. Escuche lo que dice Jesús en Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así, la hierba del campo que hoy es, mañana se echa al horno. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. En el mundo del afán, mire, ese es parte del propósito, para robarnos esa comunión que Jesús quiere que en nuestras vidas experimentemos a través de la justicia, a través de la paz y el gozo, que hace que nos sintamos en calma, tranquilos, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Ojo, que no dice no trabajemos, no nos esforcemos. El problema es el afán, ya que lo que realmente es importante es todo aquello que nosotros no podemos tocar, pero sí lo podemos vivir y sentir en lo más profundo de nuestro corazón. Además, nos devuelve en el momento que entramos en la comunión con Él pensamientos de bien y no de mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos permitas experimentar ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, en justicia, en paz, en gozo, que podamos experimentarlo para estar en plena comunión contigo y poder tener la eternidad acá mismo, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.